Hola chicos, bienvenidos a canal Yura. Bueno, estoy muy contenta porque vamos a entrevistar a Xavier Espot, presidente del gobierno. ¡Adiós! Ya estoy con Xavier Espot, hola. Hola. Vamos a hacer la primera pregunta. ¿En qué parroquia naciste? En Escaldes, en Gordain. ¿Y tienes hermanos o hermanas? Sí, una hermana menor que yo, 15 meses menor que yo. ¿Os caéis bien? Nos íbamos bien, sí. Cuando éramos pequeños lo hacíamos todo juntos porque al final nos íbamos muy poco tiempo y por tanto también nos discutíamos y somos muy diferentes de carácter, pero luego cuando hemos sido adultos la verdad es que nos llevamos muy bien. A veces os peleáis, ¿o no? Ahora muy poco. Antes sí, cuando éramos más jóvenes. Sí. ¿A qué colegio fuiste? Fui a la escuela primaria francesa en Escaldes y luego al Liceo Comte de Foix, en la escuela también, bueno, en la escuela secundaria francesa. ¿Y tú a qué cole vas? A la Andorrana en Camp. ¿A la Andorrana? Porque antes iba a la de Janet, ¿sí? Pero está muy lejos. Vivía en Camp y está Santa Coloma. ¿Y qué tal? Bueno, llegaba un poco tarde, pero bien. ¿Y ahora en la escuela Andorrana de Encamp? Pues llego muy... ¿Y te gusta? Muy bien. Sí, me gusta porque mis compañeros son buenos y me gustan las profesoras que hay. Yo el otro día fui a visitar la escuela y te vi, ¿te acuerdas? Sí, me viste en el patio. Y hacías cara de felicidad, ¿eh? Quiere decir que estás muy contenta y muy bien en esta escuela, ¿no? Sí. ¿Eras buen estudiante? Diría que sí, sí, sacaba buenas notas. ¿Qué asignatura te gustaba más? Me gustaban las asignaturas más literarias o sociales, ¿no? Por ejemplo, historia, geografía, literatura, filosofía. ¿Te gustaba? ¿Cómo se llamaba? Ciencias, sí. No tanto. Era más, digamos, literario y social que científico. A mí me gusta. ¿Ciencias? Sí, pero ¿sí? Nunca lo he hecho. Bueno, ¿ah? Ciencias. ¿Y cómo sabes es que te cuando gusta? A ciencias en mi experimentos. Cole. Experimentos. Ah, sí, pero no es eso. A ciencias en mi cole es que traes una actividad de casa o la que la has hecho, ¿sí? Y la traes a clase para enseñar. ¿Y esto es lo que te gusta a ti? ¿Cuál es tu asignatura favorita? Pues ciencias. Ciencias, muy bien. ¿A qué jugabas en el patio? Pues la verdad es que nada en concreto, digamos, estábamos, pues pasábamos el rato, hablábamos con los amigos, con las amigas. La verdad es que mucho deporte no, porque sobre todo cuando era más joven no es lo que más me gustaba, ¿no? ¿Qué deporte practicabas? Bueno, pues lo que decía, ¿no? Es decir, lo hacía un poco por obligación porque no me gustaba mucho el deporte. Luego, conforme me he ido haciendo mayor, pues ya me ha gustado más. Sí. Pero solía hacer deportes. Sobre todo esquí, el esquí siempre me había gustado y siempre me ha gustado y luego hacía deportes, menos deporte de equipo, más deporte individual y ahora pues bueno, la verdad es que bueno, ya de mayor sí que lo he ido haciendo con más intensidad. ¿Y te gusta como la música, el arte? Mucho, sí, siempre me ha gustado mucho la música, me ha gustado mucho el arte, ya lo hacía en el cole también. No solo en las asignaturas, digamos, obligatorias, sino también en mis ratos libres, en mis actividades extraescolares. Y la verdad es que, bueno, siempre me ha gustado explotar un poco esta faceta artística, pero a diferencia del deporte, luego cuando me he ido haciendo mayor, la verdad es que es una faceta que he ido olvidando, ¿no? Por falta de tiempo o a veces por falta de constancia suficiente. Yo antes iba a deporte, pero ya me pasa. ¿No haces nada de deporte? No. Pues ahora hay que ya hacer deporte. No, ¿el lunes qué haces? Ay, sí. Bueno, es igual, bueno, ¿qué pádel haces? Había hecho pádel y ahora también hago teatro musical, que es lo que me gusta. Y antes hacía fútbol, pero ya no me gusta tanto. ¿Y no esquías? Sí, ¿no? En el colegio y a veces voy a esquiar con mis padres. Muy y bien. Mi hermano. Muy bien. ¿Y a qué juegas tú en el patio? Ah, pues... Porque el otro día te vi en el patio, pero no te vi jugando. Sí, estaba jugando. A veces me gusta jugar a cosas como de terror y a veces hablo con las amigas. Claro, muy bien. ¿A qué edad tuve tu primer beso? A los 12 años. ¿Y cuál fue?
¿Qué día fue tu primer beso? Uy, esto sí. Tengo memoria, pero no tanta. Yo ya no me acuerdo qué día era, pero más o menos debía ser a esa edad. Sí, pero ¿a qué día crees que fue? Pues no. Es que no sé. El jueves, el año pasado, el otro año no. pasado. No, fue cuando tenía 12 años, es decir, hace muchos años. Pero debía ser pues en el año 92. ¿Cuántos años hace? Pues. Ya ves que no soy buena en ciencias ni en matemáticas, pero más o menos era en esta época, sí. Hace muchos, muchos años. Tú no habías nacido todavía. Ya. Y yo nací ¿Qué año naciste tú? 2012, imagínate. ¿Y tú? 20 años antes de que tú naciste. ¿Y tú? Nacieras. 1979. Soy muy viejo, ¿no? No. Aún eres joven. Mira, yo tengo mucho pelo blanco aquí. ¡Hala, qué mola! ¿Te gusta el cine? Esta me gusta. Mucho. Me gusta mucho el cine. ¿Y a ti? Me encanta. ¿Sí? Ayer. ¿Cuál es tu peli favorita? Bueno, con que vi, voy a hacer la. Vi, a ver. Sí, vi a ver La Familia Adams. Me encantó. Y esa es la que me gusta. Pero a ti te gusta todo lo que tiene relación con el terror, el miedo, sí, ¿no? Sí, porque esa era de miedo, pero infantil. Miedo. Miedo light, ¿no? Sí. Que. Porque no hace miedo, es, vamos, de que están, una humana está harta de su madre y conoce a un monstruo que era, se llamaba Miércoles, que odia, me está cansada de su madre. Muy bien. ¿Qué película te ha gustado más? Muchas películas. La que te ha impresionado, vamos. Una película que, siempre, que ya me impactó mucho cuando la vi, que siempre me ha impactado cuando la he vuelto a ver, igual... Pensarás que es una película muy antigua y muy vieja, pero es El Último Emperador. ¿A qué edad la viste? La vi, pues creo que es una película que se estrenó en los años 80. Por tanto, no la vi cuando se estrenó en el cine porque era muy pequeño todavía. La debí ver por primera vez cuando tenía 8 o 10 años. ¡Ostras! Y la verdad es que me encantó. La ¿De música... ¿Cuántos años es? Yo creo que debe ser del... No, digo de cuántos años es de la película. ¿De qué edad? ¿De cuándo se estrenó? No, digo la gente que lo puede ver, cuántos años es la película. No, yo creo que es para todos los públicos. Es una película larga que relata una determinada época histórica y de hecho el protagonista es un niño de tu edad más o menos. Bueno, que luego se va haciendo mayor, que es el último emperador de China. Ah, pues sí, son de todas las edades. ¿Tú eres, pero todas tú eres son la emperadora de Andorra y él es el último emperador de China? Pues todas las películas son largas. Esta es muy larga. Yo creo que bastante larga. Tres horas, tres horas y pico, sí. Wow. Pero no se hace pesado. De aquí a unos años la tienes que ver y verás cómo te gusta. Yo lo quiero ver. ¿Qué carrera has estudiado? Estudié Derecho. Una licenciatura en Derecho y luego cuando acabé la licenciatura en Derecho estudié Humanidades. ¿Y tú qué quieres estudiar? ¿Qué te gustaría? Guionista de momento. ¿Guionista? Periodista. Ah, periodista. Sí, de momento. Pero cuando sea mayor ya lo decidiré. Pero ahora si tuvieras que decidir, ¿periodismo? ¿Sí? Porque en que hago entrevistas creo que eso es lo que me pega más. Pues sí. Y una periodista me hace una entrevista. Entonces, ¿te gustó su trabajo? Sí. Muy bien. ¿Cuándo empezó tu carrera política? ¿Qué año naciste tú? En 2012. Pues mira, el año que naciste tú. ¡Wow! ¿Qué edad tienes? ¿7 años? ¿7 años? Pues 7 años. Pues hace 7 años que empecé mi carrera política. Me mola, pero... ¿Qué significa más o menos la carrera política? Bueno, es cuando en cierta forma dejé o empecé a dedicarme a la política. Y por ese motivo dejé mi anterior profesión, que no era una profesión política. ¿Cuál era tu otra profesión? Yo era batlle. Que en Andorra el batlle es el equivalente del juez. Ah, vale. Es que yo digo, ¿qué es eso? Uh-huh. Es alguien, digamos, que cuando hay un conflicto, cuando la gente se discuten, no se ponen de acuerdo sobre... una determinada juicio, cuestión, ¿no? Hay una persona que conforme a derecho,
conforme establecen, digamos, las leyes de nuestro país, decide quién tiene razón. O si uno tiene en parte razón y el otro tiene ya parte razón. Ya sé lo que es. El juicio. Un juicio es, digamos, la forma mediante la cual se llega a esta solución por parte del juez. Me gusta el martillo que tiene. Aquí andando raro que dice el martillo. La gente es muy obediente y no hay que llamar al orden. Pero bueno, es un poco, la figura es esta que tú has visto en algunas películas. ¿Cuál es tu experiencia en la política? Pues como te decía antes, hace 7 años que empecé mi actividad política, en el año 2012. Empecé como secretario de Estado de Justicia e Interior. Luego, muy rápidamente, pasé a ser ministro de Justicia e Interior. Luego, en la segunda legislatura, sumé no solo la cartera de Justicia e Interior, sino también Asuntos Sociales. Y finalmente, pues me presenté a estas elecciones como cabeza de lista de Demócrates. Y ganamos las elecciones y, por tanto, ahora soy el cap de gobierno, el jefe de gobierno. Vale, pero por cierto, yo si fuera grande, sí, te votaría a ti. ¿Sí? Sí. Vale. Espero que no dure tantos años como que cuando tú tengas 18 años todavía me puedas votar, porque al final los responsables políticos, pienso que estamos aquí para hacer un servicio público durante un determinado tiempo. Y luego también tenemos que dejar paso a más gente. ¿Tiempo? De hecho, cuando tú tengas 18 años, seguro que no me podrás votar como jefe de gobierno, porque aquí en Andorra solo uno puede ser jefe de gobierno durante 2 mandatos de 4 años. Por tanto, no creo que me puedas votar en este sentido. Tal vez en alguna otra responsabilidad, ¿no? Pero bueno, igualmente agradezco mucho tu apoyo. Pero yo quería votar. ¿Qué es un coprincipado? Pues Andorra es un coprincipado. De hecho, es nuestro régimen político, régimen institucional, y significa que nuestros jefes de Estado, por tanto nuestras máximas autoridades, son dos príncipes. Un príncipe que es el obispo de Urgel y otro príncipe que es el presidente de la República Francesa. Ya, es que yo en mi colegio lo fui a ver a... ¿A quién? Al de Francia. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde? ¿En París? No. Ah, lo fuiste Andorra. A ver cuando nos visitó aquí, sí, en Andorra. Vale, sí, pero sí, sí. Con la escuela. A la salida del Comú, ¿no? Con la escuela. Sí, sí, sí. ¿Y qué te pareció? Me encantó. ¿Sí? ¿Te firmó un autógrafo? No. ¿No? Es que no tenía bandera. Bueno, no pasa nada. Sí, no pasa nada, porque por lo menos lo he visto. Claro. ¿Y qué te pareció? Genial. Muy simpático, ¿no? Sí, muy simpático. ¿Qué función tiene un presidente de gobierno? Pues el jefe de gobierno, en el caso de Andorra, conjuntamente con los ministros, conforman el gobierno, y el gobierno tiene la función de dirigir la política nacional e internacional del país. Es decir, se ocupa de que tengamos una educación de calidad, de que tengamos unas buenas escuelas, como por ejemplo la escuela andorrana donde tú estás, se ocupa de que tengamos una buena sanidad, unos buenos hospitales, unos buenos servicios sociales, dirige también la política exterior, por tanto las relaciones diplomáticas con nuestros países vecinos y con otros países, un montón, digamos, de competencias y de atribuciones dirigidas a que los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país vivan bien y puedan cada día vivir mejor. Y para que estén alegres en Andorra. Exacto, y que sean felices, ¿no? Porque cuando uno vive bien, cuando sus asuntos son bien dirigidos por parte de su gobierno, pues las cosas les van bien y por tanto son más felices. Es que han venido mucha gente a visitar Andorra y creo que les ha gustado. Bueno, también esto es una de las funciones del gobierno, fomentar el turismo y ayudar a que haya un turismo de calidad, ¿no? Y esto al final pues hace que venga mucha gente en Andorra y esta gente pues viene a comprar aquí, se aloja aquí y esto genera riqueza también, que al final también nos beneficia a todos los andorranos, andorranas y a todos los que residimos en Andorra. ¿Qué cualidades tiene de tener un presidente del gobierno? Tiene que ser una persona
prudente. ¿Qué significa? Pues que antes de tomar una decisión tiene que reflexionarla bien, porque toma decisiones que luego tienen un impacto en mucha gente, ¿no? Y que son muy importantes en la vida de la gente. Tiene que ser también una persona reflexiva, en el mismo sentido, es decir, tiene que pensar bien antes de decidir. Tiene que ser una persona honesta, que siempre mire por el interés general y no por el interés, su interés particular o el interés particular de algunos colectivos. Tiene que siempre tomar en cuenta a cuánta gente va a beneficiar su decisión, ¿no? y que pueda beneficiar al máximo de gente, ¿no? Tiene que ser trabajador, tiene que tener capacidad de trabajo, porque evidentemente tiene muchas responsabilidades y el trabajo es muy intenso, ¿no? Hay que atender a muchos frentes al mismo tiempo. Y bien, son tal vez las cualidades que me vienen a la cabeza ahora de antemano, ¿no? Pero evidentemente tiene que tener muchas otras cualidades. ¿Cuál es tu mayor virtud? Pues creo que esto no tengo que decirlo yo, ¿no? Porque si yo digo que tengo una determinada virtud, creo que no sería suficientemente humilde, ¿no? Son los otros que me tienen que decir cuáles son mis virtudes. ¿Tú crees que tengo alguna virtud? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Cuál, por ejemplo? No sé, que eres una persona, que eres bastante guapo. Bueno, que eres alegre. Me encanta que me reconozcas, sobre todo la primera virtud. Ser buena persona es lo más importante. Y que estás guapo también. ¿Cuál es tu mayor defecto? ¿Tienes muchos o pocos? También tengo muchos defectos, como todas las personas, supongo. Diría que soy una persona sufridora. Es decir, siempre estoy sufriendo, ¿no? Y esto a veces te atormenta un poco, ¿no? Y incluso te puede restar un poco de objetividad o de distancia, ¿no? Con las cosas. Y otro defecto también que tengo, y que lo reconozco, es que me cuesta a veces delegar, ¿no? A veces quiero hacer muchas cosas yo personalmente y directamente, y esto no es bueno, porque también tienes que tener la capacidad de delegar. Es una forma también de dar confianza a las personas que trabajan contigo, ¿no? A ver, eso no vale una cosa. Que no digas lo bueno de ti y lo malo sí. Pero ya lo has dicho tú, lo bueno. Sí, pero tú no has dicho lo bueno. Lo tienes que decir tú. Y no lo eligen los otros, las cosas buenas tuyas. Lo eliges tú. Te puedo decir que con lo primero que has dicho... Es verdad. Puedo estar de acuerdo. Bueno, pienso que sí, puedo estar de acuerdo contigo, y aparte me honra mucho que me lo hayas dicho. ¿Puedes cerrar los ojos, por favor? Si tuvieras magia, ¿qué harías por el país? Si tuviera una varita mágica... ¿Qué harías? Si tuviera una varita mágica, resolvería de un día por otro los problemas a los cuales tienen que hacer frente las personas que tienen más dificultades. ¡Yuhu! ¡Bravo! ¿Crees que los niños y niñas como yo tendrán oportunidad en un futuro para estudiar diferentes carreras en Andorra? Hombre, yo pienso que sí. Seguro que tendréis más oportunidades que las que tuvimos nosotros, porque cuando yo, por ejemplo, tenía tu edad, la Universidad de Andorra todavía no existía, se creó años después, y cada vez hay más carreras, hay más estudios a los cuales los estudiantes de nuestro país pueden tener acceso, ¿no? Por tanto, yo creo que sí, que habrá más oportunidades. Y no solo eso. Con el acuerdo de asociación que estamos negociando con la Unión Europea, también tendréis más oportunidades para estudiar los andorranos y andorranas fuera de nuestro país, sin dificultades o sin las dificultades que nosotros conocimos en su momento. Pero digo lo de que hay muchas pocas
universidades en Andorra. Bueno, hay una universidad, yo creo que tampoco. ¿Qué carrera? ¿Quieres decir carrera? ¿Qué carreras? Como por ejemplo, veterinaria, bueno, doctora. Estoy que... Eso es más lejos y no lo podemos hacer aquí. Ya. Bueno, habrá que ver. Es decir, habrá que ver si hay esta necesidad y hay suficientes alumnos también para justificar según qué carreras. Pero yo creo que la evolución natural que ha ido haciendo la Universidad de Andorra es cada vez ir incorporando más estudios y más carreras. Y por tanto, es lógico que pensar que cuando tú tengas la edad para empezar tus estudios universitarios, seguramente tendrás muchas más oportunidades de las que han tenido las generaciones anteriores. Sí. A los niños y niñas de Encamp les preocupa mucho que el parque que teníamos tan grande desaparezca. ¿Nos podrías ayudar? A ver, es una cuestión difícil porque primero no es competencia del gobierno, sino que es competencia del común de Encamp. Y aparte hay una situación un poco particular en el sentido de que donde se ubica el Prat Gran no es propiedad del común y del gobierno, sino que es propiedad de una persona privada, ¿no? Y por tanto esta persona tal vez ahora lo que pretende legítimamente es darle otro uso, otro destino, a excepción de que se le compre la parcela de terreno, y esto también es mucho dinero, ¿no? Y por tanto dinero que luego tal vez no se podrá destinar a otras finalidades. Por tanto, yo creo que ahora el Comú d'Encamp está valorando diferentes opciones e incluso en el supuesto que no se pudiese continuar el parque donde está actualmente, yo creo que ya hay distintas posibilidades encima de la mesa para que los niños y las niñas de Encamp sigan teniendo un espacio grande y un espacio bonito donde puedan jugar y ejercer actividades. Por tanto, pase lo que pase, no te preocupes porque no os quedaréis sin espacio, estoy convencido. Porque yo es que lo tengo cerca del colegio y a veces me gusta ir con mis amigas y mis amigas están preocupadas porque lo quieren. Vale, bueno, tú no te preocupes y dile a tus amigas que estoy seguro que el Comú d'Encamp velará para con la finalidad, digamos, de que si no puede continuar con esta misma instalación o este mismo parque, que haya otra posibilidad que también os satisfaga y donde podáis divertiros de la misma manera. ¿Hay algún proyecto a corto plazo en energía renovable? Hay muchos proyectos a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo para luchar contra el cambio climático y por tanto que está relacionado con las energías renovables. De hecho, se aprobó una ley la pasada legislatura que ahora estamos implementando, que lo que quiere es que cada vez seamos más autónomos, que cada vez Andorra produzca energía de una forma más autónoma y soberana y que aparte de esta energía que producimos desde Andorra, un porcentaje muy significativo provenga de fuentes de energía renovables. De hecho, 75% de la producción nacional energética tendrá que provenir a partir de ahora de fuentes de energía renovables. ¿Quién se sienta en esta silla? Esta silla donde te sientas tú es la silla donde me siento yo cuando vienen visitas importantes, jefes de Estado, representantes de organizaciones internacionales, embajadores que nos visitan, pues ellos se sientan aquí, donde estoy yo ahora, o en este sofá, y yo me siento aquí. Pero hoy te sientas tú aquí, porque por unos instantes, por unas horas, tú eres la jefe del gobierno de Andorra. ¿Y tú crees que algún día se sentará una chica en la silla de tu despacho? Estoy convencido. ¿Yo? ¿Por qué no? Espero que sea antes, ¿eh? Esto será una buena noticia. Pero si no puedes ser categorizar cuando yo sea mayor y me presente. No, cuando me te presentes. A mí, Vale. Como tú me has dicho que me votarías, yo te votaré a ti. ¡Yuhu! ¿Vale? Gracias. Y última pregunta. ¿Cuál es tu mayor objetivo como presidente? Mi mayor objetivo es que los ciudadanos y las ciudadanas de Andorra, que niñas como tú y que el resto de gente de Andorra cada día viva mejor.
que haya prosperidad, que haya crecimiento económico, que haya cohesión social, que velemos entre todos por la sostenibilidad medioambiental, por nuestro medio ambiente, y que por tanto la gente, cuando yo deje de ser jefe de gobierno, sea un poco más feliz o viva un poco mejor de lo que vivía cuando yo empecé siendo jefe de gobierno. Me alegro. ¿Qué? De verdad. Me alegro, digo. Chicos, ya hemos acabado la entrevista y si os ha gustado este vídeo, quiero que le deis un super like, suscribiros y darle a la campana. ¡Tling! ¡Adiós! Y antes de todo, ¡un abrazo! Y le vamos a dar un regalo para un no llegado y le vamos a llamar. ¡Adiós! ¿A qué edad fue tu primer beso? Vale, Miriam, corte, no, corte. No, está bien. Ay. Es un pro... ay, esta es la vez. Es base. Toma falsa. Venga, va.